Mis hermanos, buenos días, Dios los bendiga. El día de ayer traté de grabar este devocional a las 6 de la tarde y como ustedes se dieron cuenta, no estuvo ahí, no funcionó, las cosas no se dieron como pensaba y al último no pude subir el devocional o la reflexión esta mañana. Estamos en el tiempo de Adviento, les he pedido que tengan una corona de Adviento. Si no la ha conseguido, llámeme, yo les digo cómo la pueden conseguir o dónde la pueden conseguir. En este tiempo de Adviento vamos a estar encendiendo una vela cada semana. Hoy vamos a encender y vamos a hablar acerca de la vela de la esperanza, que nos va a invitar a confiar en el poder de Dios más que en nuestro propio poder. Esta vela de la esperanza nos invita siempre que en el sufrimiento y en la tribulación poder encontrar seguridad en Dios, no solamente en nosotros y en nuestras habilidades, sino en el poder que Dios ofrece a cada uno de nosotros. He estado leyendo este librito que se llama Libro de Reflexiones, que es el libro de la fe. Es un libro que ya leímos años atrás y que compartimos estos devocionales, y durante este tiempo de Adviento lo estoy leyendo. Tiene pequeñas reflexiones, pero en este libro hoy es precisamente nos invita a poder confiar en el poder de Dios más que en nuestra propia fortaleza. En la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo, vamos a leer, o espero que usted lea del capítulo 4 al 18, pero yo solamente voy a leer el versículo 4 y 5 y el versículo 12. En estos versículos, Pablo está invitando o está recordando a la iglesia de que su poder de cada uno de nosotros, o la habilidad, o las posibilidades, no vienen de uno, sino vienen de Dios, y debemos de confiar en ese poder más que en nuestro propio poder. Y que en medio del problema y de la situación podamos esperar con confianza, esperar con esa esperanza puesta en Dios. La razón por la que estoy aquí, estoy en la yarda de enfrente de la casa de nuestra hermana Peg. Su hija me comentó que aquí en esta yarda había encontrado un capullo. Y ese capullo, ¿verdad?, aquí está enfrente de nosotros. No sé si ustedes ya lo notaron, pero aquí está colgado en esta macetita. Entonces, la razón por la que yo, ¿verdad?, quería aquí es porque este capullo nos refleja una verdad, y esa es poder confiar en el poder de Dios. Este capullo, antes de estar aquí, hay una planta que se llama planta o hierba de leche, que es donde las mariposas monarcas se sientan a no solamente a comer, a dejar sus huevecillos, sino que después de que dejan los huevecillos, ese huevecillo se convierte en una larva o en una oruga que nosotros le conocemos. Y entonces esa oruga come de esa planta y le sirve como protección porque es tóxica a otros animales. No a la larva, no a la oruga, sino a otros animales. Entonces, una vez que esa oruga o esa larva está por 2 semanas comiéndose las hojas de esa planta, eventualmente se busca una rama o un lugar como este y se convierte en un capullo, ¿verdad? En un capullo. Y entonces, cuando uno mira este capullo, uno lo mira sin vida, de hecho, no tiene ninguna apariencia bonita, pero nosotros sabemos que después de aquí, ¿verdad?, surge la siguiente etapa de la mariposa, que es cuando sale una mariposa. Y usted conoce las mariposas monarcas por aquí por California. Ellas pasan en su camino hacia México en una temporada del año. Entonces son unas mariposas muy bonitas. Y pues cuando vemos esto, ¿verdad?, me pongo a pensar en nuestros problemas y tribulaciones y momentos difíciles. Yo sé que este no es el mejor momento en la vida de una mariposa. Yo sé que este no es la etapa favorita de una mariposa, pero es importante.
para que podamos nosotros gozarnos de esas hermosas mariposas, esto debe de suceder. Muchas veces los problemas en nuestras vidas no tienen sentido. Muchas veces nuestras situaciones no, pero si nos agarramos a Dios, eventualmente vamos a tener una bendición. Y esa es la reflexión de esta mañana, que nos agarremos completamente en el poder de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios en el capítulo 3, versículo 4. Dice, confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. Esto es lo que estamos seguros, versículo 5. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, todo. Aún los momentos difíciles, confiando en Dios, Dios puede hacer esas cosas y hacer de eso algo grande y hermoso. Pero hay algo que tenemos que hacer. Y está en el versículo 12, que es la segunda cosa que Pablo recuerda a la iglesia. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. Actuamos con valentía. Actuamos con esas aferrándonos de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Entonces, en este libro, ¿verdad?, mientras leía, me daba cuenta o me recordaba de una cosa, de que a veces en los problemas caemos en el miedo y en el temor en vez de correr a Dios. Y en el miedo y en el temor nos debilitamos, nos caemos, nos dejamos caer a la depresión, ¿verdad? Tratamos de encontrar bendición en otras cosas. Dios nos invita a que en momentos como estos vayamos a Él, solamente a Él. No correr del problema, buscar de Dios. No escondernos o tratar de escapar, buscar de Dios. Porque es ahí, en esos momentos donde no tiene sentido, eventualmente Dios puede hacer grandes cosas. So, en este momento de Adviento, en este momento de espera, mientras esperamos la venida del Señor, ¿okay?, el Señor nos invita a enfrentar todos los problemas de nuestra vida con esperanza, de que sea cual sea la situación, podamos voltear y enfocarnos en Dios, poner nuestra esperanza en Dios, no solamente en esta temporada, no solamente en este día, no solamente en esta semana, sino siempre. Voy a encender la vela de la esperanza, que es la primera vela de nuestra corona de Adviento, y mientras encendemos esta vela, vamos a hacer una oración. A ver si podemos encender. Déjeme orar por usted. Bendito Dios, mientras encendemos esta vela de Adviento, la vela de la esperanza, pedimos, Señor, que nos ayudes a enfocarnos solamente en ti, que tu luz brille en nosotros, que podamos encontrar en nuestro Señor Jesucristo ese calor inmenso que solamente Él puede traer a nuestros corazones, confiando de que todos los problemas y las situaciones más oscuras de nuestras vidas puede traer bendición cuando nos ponemos, cuando ponemos nuestra esperanza en ti. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos, y así como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que nos regocijemos en la esperanza, que tengamos paciencia en la tribulación y que continuemos siempre y mantengámonos en oración. Gracias, Señor, por estos momentos. Bendícenos, Señor, en este día y en esta semana, mientras nos preparamos para el domingo y celebrar el segundo domingo de Adviento. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me los bendiga y que tengan bonita tarde. Adiós.